Prometí en mis redes sociales, bueno, particularmente en Twitter, compartir con ustedes una primicia este fin de semana en torno al tema de las personas desaparecidas en República Dominicana. Al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, ya van más de 120 personas reportadas como desaparecidas. Y lo que llama más la atención de esto es que se trata de personas que luego no aparecen como fenecidas, no, digamos, no hay reporte alguno de que se fueron a otro país. Literalmente hablando, desaparecen, van a la nada y no queda rastro alguno de esa persona luego de su desaparición. Porque si usted me dice a mí que son personas que, caramba, ya no están, se perdieron, no aparecen. Y luego a los dos meses, aunque este no es el deseo, aparece por ahí un cuerpo que se corresponde con el de esa persona. Pero, señores, ni siquiera eso. Es algo que es sospechoso. Se ha hablado de alguna especie de elemento o psicópata en serie que ande por ahí cazando seres humanos en República Dominicana. Y fuimos quizás la primera plataforma, no era nuestro interés ser la primera, en hablar de este tema. Porque ahí usted tiene a decenas de familias que trate de imaginarlo. Póngase o trate por un segundo de ponerse en el lugar del otro. Aunque es muy duro pensar que de repente, de un día para otro, un ser querido ya no está contigo. Uno que tiene amigos, que tiene familia, que tiene hermanos, que tiene descendencia. Honestamente, yo, o sea, me es muy difícil incluso hacer el ejercicio. Ahora, está pasando y le dimos el frente con el comentario y en esa primera ocasión establecimos lo que era una hipótesis para nosotros. Y lo dije en la reflexión como tal, una hipótesis. Pudiera sospechar que se trata de esto, esto, esto y esto. Y ahí quedó. Ahora bien, luego de que ese corte salió al aire, recibí llamadas, recibí comentarios y entre los tantos que recibí, hicimos un filtro y vamos a exponer ante ustedes el que nos parece más potable, que es el testimonio de una persona que nos pidió anonimato. Esta persona cuenta que interactuó con uno de los personajes pertenecientes a esta red de secuestradores. La trama que él nos dibujó se parece un poco a una película de Ice Cube o Ice-T, no recuerdo ahora, se me traspapela en la mente. Pero amén de eso, es una explicación posible para lo que está ocurriendo en República Dominicana e incluso, yendo más allá, puede explicar el silencio, la indiferencia de las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos gente que desaparece en República Dominicana como si fuese un acto de magia para luego nunca más hacer acto de presencia? Como si el limbo cobrase vida y andase por la urbe tragándose gente, así de simple. Miren, hay un perfil que es el del joven deportista. El joven que sale a caminar por los distintos parques, caminar por ejercicio. Y ese perfil es interesante porque de cara al testimonio de la persona que nos contactó, o digamos la fuente anónima, lo que hay detrás es una especie de turismo de caza. Oiga lo que estoy diciendo, según nos hacen llegar esta información. Turismo de caza. Gente que viene a República Dominicana, en su mayoría de Francia y España, aunque más españoles que franceses. Son turistas que se trasladan en un auto lujoso, caro, se paran en la esquina o en la acera de un parque de estos, de repente ve distintas personas pasando y en ese ritual de observar, el cazador observa para elegir cuál será su víctima. Tiene en su mayoría dos polos. Uno es el joven cuasimendigo que limpia botas y que lamentablemente
casi nunca tiene doliente, o al menos no un doliente de poder. Y está el joven deportista que ya describí al principio. El primero vale apenas 100 mil pesos. Es lo que supuestamente se paga por un perfil de esa categoría. Pero el joven deportista, que puede ser una muchacha o masculino, no. Ese perfil vale 200 mil pesos en promedio. El turista o cazador, que a veces incluso nos cuentan puede ser una mujer, se acerca, interactúa con la víctima, que no se imagina lo que viene, solicitándole ayuda. Ayuda quizás para que le ubique un lugar, entabla una conversación amena, afable, y sobre esa base se gana la empatía de su presa, que al cabo, pongan ustedes de 15 minutos, 30 minutos, una hora, no sé, terminan siendo amigos del turista, quien lo invita a ir a comer. Ahí es donde comienza el ritual fatídico. Se van supuestamente a comer, y aquí hago paréntesis, todo lo que estoy contando es la descripción que le hizo la persona que participó en este entramado a la fuente. Ambos coincidieron en una prisión. Quien cuenta está preso por delitos que tienen que ver con comprometer la vida de los demás, el digamos, homicidio, por así decir. Entonces, se van a un lugar X, comen, y ya finalmente el victimario invita, o sea, le hace otra invitación a la presa. En esta vuelta es básicamente para que vayan a compartir a un lugar X. Ese lugar, y aquí estoy citando, y la cita es importante, está en San Cristóbal. De la ciudad se trasladan a un lugar, digamos, recóndito de San Cristóbal. Y allí entonces es cuando, una vez en ese lugar, la persona entra en contacto con lo que en verdad le espera. Porque lo que se da en ese entorno es un juego de caza. Sueltan a la persona ahí para que trate de salvarse. Cosa que es imposible porque del otro lado hay una especie de francotirador. El turista básicamente lo que hace es pagar por eso. Paga porque, digamos, el sicario, francotirador, despache a esa persona luego de un juego en el cual ese turista sádico, diría yo, disfruta de ver a un ser humano tratando de salvar su vida. Nos dicen que lo que pasa luego con, digamos, con los cuerpos y la forma en que se desaparece no es algo que sea de conocimiento de la persona que ejecuta. Quien ejecuta en este caso es el sicario, ¿no? La persona contratada para disparar a distancia. Repito, el perfil de un mendigo, 100 mil pesos. El perfil de un deportista, 200 mil. ¿Por qué un deportista es más caro? Bueno, pues porque esa persona tiene más reactancia, entiéndase, tiene más resistencia y daría un show más largo del disfrute de quien paga por eso. De lo que estamos hablando es de que hay un testimonio en el país, un testimonio que nos han hecho llegar, el cual denuncia que lo que existe es un turismo de caza. Y eso explicaría, y al menos en términos lógicos, hace sentido. Eso explicaría por qué desaparecen tantos y por qué desaparecen en tan poco tiempo. Porque si fuese un psicópata en serie, repito, los psicópatas en serie se toman su tiempo para cazar a una persona. No lo hacen en días consecutivos, ni siquiera quizás de una semana a la otra. Un psicópata en serie pasa por un ritual que le toma, digamos, hasta semanas para unir una víctima con la otra. Pero en este caso se están dando desapariciones con una frecuencia intermitente, lo cual hace que pensar en una sola persona que arme una logística es complejo. Yo diría que imposible. ¿Por qué imposible? Bueno, pues porque lo hacen de una manera que logran desaparecer el rastro del cuerpo, dando la impresión más bien de que se trata de varias personas utilizando una misma metodología. Esta versión, esta denuncia anónima, le daría respuesta a esa pregunta.
pero también le da respuesta a que sean 126. Una sola persona no pudiese encargarse de desaparecer a 126 individuos. No. Una sola persona no pudiera llevar eso a cabo en el lapso de tiempo que estamos hablando acá. Pero varias personas sí. Ahora, yo voy de la denuncia a la reflexión. Si existe un turismo de caza en República Dominicana, créanme que de alguna manera las autoridades tienen que haber escuchado de eso. Porque no es posible que si son turistas y ya República Dominicana se conoce con ese perfil, hasta las autoridades no haya llegado al menos un rumor sobre el particular. Por ejemplo, aquí en el Ministerio de Turismo saben perfectamente que hay un tipo de perfil de turista delincuencial que llega a República Dominicana atraído por el manto de anonimato que suele darse. República Dominicana es un paraíso para gente que está huyendo de la Interpol, porque sabe que con $2 o $3 aquí puede garantizarse su anonimato. El país lo sabe. Y ese es un tipo de turismo. De la misma manera que tenemos el turismo de salud, de la misma manera que tenemos a norteamericanos y a latinos que vienen a República Dominicana a trabajar su dentadura. Porque aquí es muy económico en comparación al costo de ese servicio en Estados Unidos. En esa misma línea, de lo que estamos hablando es que por lo visto hay un turismo de caza de seres humanos y que se está llevando a cabo en República Dominicana. Y a mí en particular me da por no descartar que las autoridades tengan conocimiento de esto y que simplemente se hayan hecho los locos. Hasta ahora que ya van 126. Hasta ahora que los familiares han comenzado a organizarse y a pedirle una explicación al país. Señores, vamos a estar claros. A quien no crea en esta versión, a mí de repente me da por creerla. 126 personas en donde ni siquiera aparecen los cuerpos. Evidentemente hay alguien detrás y ese alguien o esos están trabajando de manera sistemática. El hecho de que desaparezcan 126 personas revela que hay un patrón detrás. Y si hay un patrón detrás, hay un cerebro. Y como son 126, no puede ser una persona. Lo que estamos hablando de que lo que sí existe es una especie de metodología para desaparecer a esa persona. Esa sí es una, implementada por varias personas. Quizás al vuelo nos veamos tentados a descartar esta versión porque se nos está pidiendo que imaginemos un nivel de sociopatía que sentimos no es compatible con la condición humana. Pero tengo que recordarles a todos ustedes la manera, por ejemplo, en la que los japoneses trataban a prisioneros en Nankín. Tengo que recordarle la manera en la cual, por ejemplo, los turcos se manejaban con los armenios. Tengo que recordarles el tema de los gitanos, porque la gente habla de los nazis con los judíos, pero también están los gitanos. Estoy describiendo niveles de trato inhumano que existieron y que con toda probabilidad, si a ti te lo cuentan, tú simplemente no lo crees. Pero históricamente eso ocurrió. Entonces, tal vez a un dominicano, no sé, no le dé para eso. Pero estamos hablando, según este planteamiento, de gente que viene de fuera. Estamos hablando en este caso de gente de España y de Francia. Quiero decir con esto que el grado de separación que existe puede ser a su vez un puente para canalizar la sociopatía de ese tipo de personas. Yo en particular, en honor a lo veraz, no descarto esta denuncia y explicación que nos llegó, conservando el anonimato de la fuente, de cara a una persona dominicana que participó en esa red y que se encargaba de despachar a quienes eran las víctimas ingenuas, cándidas, incautas, que accedían a ayudar a un turista, luego lo acompañaban en un almuerzo, una cena, y finalmente terminan acompañándolo a un lugar X de ocio para encontrarse con lo que en verdad era todo esto. Un ritual
para comprometer su existencia en este plano terrenal, solo pensar en que una persona tiene que irse de este plano, sabiendo que no tiene a su lado a la persona que ama, a la persona que quiere, pero sabiendo que va a dejar en incertidumbre a esa persona, eso es humanamente devastador. Porque una cosa es que uno fallezca víctima de una enfermedad, pero ya la persona que uno deja en este mundo sabe por qué uno se fue. Y aunque es un drama, aunque es algo trágico, quien queda no se enfrenta a esa incertidumbre. Pero en este caso opera todo lo contrario. La desaparición y esa incertidumbre fatal de no saber cuál fue el destino de tu ser querido y peor aún de que no exista un cuerpo al cual rendirle un homenaje a modo de último adiós. Quise compartir esto con ustedes. Déjennos sus comentarios, su parecer. De repente hasta aparece alguna persona que haya visto algo en esa línea. Mientras tanto, en lo que finalmente las autoridades se deciden a investigar todo esto, cuando un turista les pida ayuda en la calle, sobre todo si usted está en un parque, ya sabe que tiene que andar en buen dominicano, bien moca. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours, o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours, que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3,000 pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece 3 formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas 3,000 pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos.